estás en la mitad. Estás en la mitad, este es mayor. Estás en la mitad. A ver quién está bien. Yo estoy con la novilla primero. ¿Por qué? Cuando yo me paré al frente, era la novilla de más amplitud en su pecho y la novilla de más amplitud a nivel de la piel. Cuando nos venimos en el dorso, que esta novilla es mejor, esta novilla tiene mucho balance y mucha suavidad. Pero cuando yo me paré atrás, aquella novilla, la pierna le baja mucho más, es más musculada y tiene mejor anca. Cuando yo miro las caderas de las dos novillas, aquella novilla tiene la cadera más amplia. Cuando yo miro el arco de costillas, tanto primera como segunda costilla, aquella novilla es más amplia. Esta novilla le gana a aquella novilla en estilo y en fortaleza en el dorso. Pero si yo pienso que aquella novilla nos presenta mejor arco de costillas, que es la parte funcional más importante, y nos presenta la mejor cobertura muscular, tanto en anca como en pierna, para mí debe ser aquella novilla. Es mi concepto. Sin negar que esta novilla tiene mucho balance. Pero estamos de acuerdo en que esta es la menos. Ah, no, pues sí. Pues que ponga esto, sí, lo sacamos del curso. Mucho, lo sacamos del curso. Haremos las dos novillas y las miramos. Bueno, ¿cuál es la mejor novilla para usted? Para tú que mañana te pague. Para de mañana, para de allá, mañana, para botar caspa, mañana. Si está, a esto que vinimos. Entrena, mañana, entrena que viene. Estás en vacaciones y. Vienes por ternero, bueno, pues. Qué bueno, ¿sabes quién es? Sí, claro, el Pesci. Miremos las piernas aquí atrás. Ah, yo estoy sudándolo porque la puse, ¿no? Ahora ustedes sustentan. Las piernas aquí atrás. Miremos la amplitud de las caderas que vamos a tener la menor. Miremos la cobertura muscular en el calgatico y la cobertura muscular de aquella. En el dorso, aquella novilla es más fuerte y es amplia también. Pero cuando yo miro algo costillas, pues también la tiene mayor, mayor de tener sus costillas que esta. Sí, tiene menos longitud, tiene menos estilo que la otra. Entonces, ese es mi sustento. Dame un segundo, ustedes que miren. No, por edad. Son 4 meses. Sí, pero la mira esa pierna debajo, mira la amplitud de la cadera, mira la cobertura muscular y mira la costilla. Que ya estamos haciendo ahí la parte más importante, que es la musculatura de la pierna, estamos viendo la costilla que también. Pero sí, acepto que aquella novilla tiene mucho estilo, mucho balance, mucha fortaleza en el oso. Pero es que, otra cosa, vayan a ver la amplitud de pecho. La novilla pequeña tiene más amplitud de pecho. Pero bien, es muy bien por acá, ¿no? Mi cabeza sí se la gana la bota, tiene toda la razón. Mira cómo chocan las dos costillas, Wilson, en el medio. Sí. Es más arqueada la novilla pequeña. Siendo menor. ¿Qué pasa aquí esto? No sé. No, a ver. Wilson, depende la novilla. No, no, no. Y dependiendo yo la vi usted.
¿De Juan cuál le gusta? ¿También? Sí. Ya por lo menos tengo apoyo. Y no cualquier apoyo. No, eso es un novillo. Esta novilla sigue siendo larga de cuello, ¿ves? Entonces ella no pierde la feminidad nunca. Eso es lo que más me gusta de ella, que ella sigue siendo femenina. Esta cabeza es más linda. Más linda. Esta cabeza es más linda. Pero aquella tiene un cuello largo que la sigue manteniendo femenina con respecto a inclusividad. Esta no tiene un cuello tan largo como lo tiene la otra. No, pero yo me sigo sosteniendo. Yo también. ¿Qué balance esa novilla? A mí esta novilla me parece más femenina, me parece más funcional que esa novilla. Lo que pasa es que la muscular, de acuerdo, pero mucho más que esta. Y la en las costillas, no, costillas, no, porque es que ese es el balance. Ahora, las costillas de esta, lo que pasa es que no son tan así como las de esa, pero son unas costillas mucho más enteras para atrás. O sea que el pasaje del tercio medio al tercio posterior de esta novilla es más suave que el de esta. Mírele este pasaje aquí, esta amplitud de la novilla, la muscularidad de esta novilla es mayor que la de esta. ¿Sí o no? Exactamente. Y las hembras.